Hola, buenas. Vamos a ver un tema muy habitual del álgebra, que se pregunta mucho y, en fin, es de las primeras cosas que se ven en el álgebra de las ingenierías, que es el tema de los subespacios vectoriales. No vamos a entrar a ver lo que es un espacio vectorial, porque, bueno, pues tiene que cumplir, eso es otro tema, tiene que cumplir que sea, un espacio vectorial tiene que cumplir una operación interna, que es la suma de los vectores, ¿no? Y una operación externa, que es la multiplicación por un escalar, que tiene que cumplir las propiedades asociativa, conmutativa, el elemento neutro, y eso sería un espacio vectorial. Habría que verlo más en detalle, pero pues no vamos a entrar. Porque eso tampoco se suele preguntar en lo que es el álgebra del primero de las ingenierías. Lo que sí que hay que saber, y que se pregunta, y es un tema importante, es subespacios vectoriales. Es decir, si dado un espacio vectorial cogemos un conjunto o un subconjunto, ¿no?, de vectores de ese espacio, ¿esos vectores son un subespacio o no son un subespacio? Pues eso lo preguntan y hay que saberlo, y vamos a explicar ese tema con algún ejemplo. Vamos a ver ejemplos, que yo creo que es la forma más fácil, y damos la teoría con esos ejemplos. Si, por ejemplo, tomamos un conjunto, ¿no? Un conjunto, y vamos a ver si es subespacio. Por ejemplo, tomamos el conjunto A, que son los vectores coordenadas x, y, z de R3, tal que se puede poner con raya, con dos puntos. O sea, esto sería como que A es el conjunto formado por los vectores de coordenadas x y z pertenecientes a el espacio R3, y este es un subespacio. Vamos a ver si es o no. ¿Vale? Entonces, el conjunto formado por los vectores de coordenadas x y z pertenecientes a R3, tal que, por ejemplo, x más 2y sea igual a 0 y z igual a z igual a x, por ejemplo. Esto se llaman ecuaciones implícitas del subespacio, si es subespacio, que todavía no sabemos si es subespacio, eso es lo que hay que ver. Entonces, ¿esto es un subespacio o no es un subespacio? Pues para ser un subespacio tiene que cumplir dos condiciones. Que se puede resumir en una, pero vamos a darlo así con dos. Tiene que cumplir que para todo vector V perteneciente a A, se tiene que cumplir que, bueno, para todo vector V perteneciente a A y todo escalar alfa real, perteneciente a los reales, se tiene que cumplir, a V como es un vector, le voy a poner la flechita de arriba, se tiene que cumplir que alfa por V también pertenece a A. Y otra condición tiene que cumplir estas dos, ¿eh? O sea, si para todo vector que pertenece a, o dicho de otra forma, para todos los vectores que pertenecen a y cualquier escalar, se cumple que la multiplicación de escalar por ese vector también pertenece a, entonces habría pasado esta condición, ¿vale? Y la otra condición es, si para todo vector U y V los dos pertenecientes a, se cumple que U más V también pertenece al conjunto. Que en este caso, si cumple L, ya ese conjunto es un subespacio del espacio de R3, es un subespacio de R3. También se pueden ver las dos juntas así. Ya vamos toda la teoría y ahora lo vemos para este ejemplo que hemos puesto. Para estas dos. Para, o sea, las dos condiciones juntas serían, si para todo U y V pertenecientes a y todo escalar alfa y beta pertenecientes a R reales, ¿no?, se cumple que alfa por U más beta por V pertenece a A. ¿Vale? Se puede comprobar directamente con esta condición, que serían las dos condiciones concentradas en. Entonces,
vamos a ver si, este es, si ya es un subespacio o no. La forma de hacerlo más es hacerlo ya con una demostración, es decir, tomamos un vector, esta es la teoría, tomamos un vector, vamos a hacerlo ya con, bueno, vamos a hacerlo con esto, ¿no? Ah, vamos a tomar un vector v de coordenadas, pues v1, v2 y v3, ¿no? Que por el hecho que pertenezca, ¿no? Por el hecho de pertenecer a, sabemos que va a cumplir la condición de pertenencia al subespacio, es decir, que va a ser que va a cumplir que v1 más 2 v2 sea igual a 0, y también va a cumplir que v3 es igual a v1. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver si al multiplicarlo por un escalar sigue cumpliendo esto. Pues entonces digo, alfa por v es igual a alfa, vamos a hacerlo así con todos los pasos. Entonces me va a quedar al final este vector. Alfa v1, alfa v2, alfa v3. Así se define la multiplicación de un escalar por un vector. Y entonces este tengo que saber si pertenece a A o no. ¿Vale? Pertenece a, pues voy a ver si cumple las ecuaciones de las condiciones de pertenencia a este subespacio. Entonces, tengo que ver que alfa v1 más, o sea, que la primera coordenada más dos veces la segunda coordenada de este vector, tiene que ser igual a 0. ¿Puedo demostrar eso? Pues simplemente sacando factor común de alfa, me quedaría esto, alfa v1 más 2 v2 igual a 0. ¿Esto es verdad? Sí, porque yo, por el hecho de que el vector v perteneciera al conjunto A, he dicho que tiene que cumplir las condiciones de pertenencia, ¿no? Tiene que cumplir estas dos condiciones. Entonces, basándome en esta propiedad, puedo establecer que esto va a ser verdad. Es decir, que esta se cumple. Y luego después, también se tiene que cumplir la otra, que es que alfa v3 tiene que ser igual a alfa v1, que también se va a cumplir por esto, porque v3 sé que es igual a v1. Entonces, este conjunto cumple la primera condición. La segunda condición la cumple, pues tenemos que ver que para todos los vectores u y v, entonces tenemos que tener también, aquí hemos puesto el vector v, pues necesitamos otro vector u que pertenezca al subespacio, y tenemos que demostrar que su suma, la podríamos poner así, al final, es que no lo tengo aquí sitio, vamos a hacerlo, sería v1, no quiero borrar pizarra eso, v1 más u1, que serían las coordenadas del vector u, v2 más u2, v3 más u3, hay que ver si esto cumple las condiciones de pertenencia a A o no. Entonces, al plantearlo todo, tengo que ver que dos veces esto, o sea, que la primera coordenada más dos veces la segunda tiene que ser igual a 0. Lo voy a hacer solamente con la primera, con la primera de las dos ecuaciones, y se ve, y la segunda se ve. O bueno, planteo las dos, entonces sería dos, o sea, la primera coordenada, que es v1 más u1, más dos veces la segunda, v2 más u2, tiene que ser igual a 0. Entonces, esto, como sé que u y v pertenecen a su espacio, sé que los dos van a cumplir las ecuaciones estas, o sea, esto lo mismo que he puesto para el vector v, pues para el vector u sería así. Sé que va a cumplir que, 2u, que u1 más 2u2 es igual a 0, y también va a cumplir que u3 es igual a 1. Entonces, con eso yo puedo simplemente esto separarlo, bueno, vamos a separarlo aquí, y poner v1 más 2v2 más 1 más 2u2 es igual a 0. Entonces, esto ya sé que es 0 y esto ya sé que es 0. Luego ya he demostrado que cumple la primera condición
de pertenencia, o sea, esta. Y luego lo otro, pues lo hago igual, o sea, tengo que demostrar que esto es igual a esto. Entonces, apoyándome en estas dos ecuaciones, pues lo mismo, lo demuestro. ¿Vale? Bueno, esto sería un ejemplo para ver un caso. Hay muchísimos ejercicios, o sea, y no solamente, aquí lo hemos hecho como hemos visto si A es un subespacio de R3, pero también hay ejercicios con subespacios no solamente de R3, R2, R4, sino también de las matrices, de matrices de B por N, bueno, matrices cuadradas de orden K o también con polinomios y con aplicaciones lineales, porque las aplicaciones lineales también son vectores. Entonces, bueno, este es un ejemplo, hay que irse haciendo más, pero bueno, como caso ilustrativo, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias.